le va a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado.
Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros. Verstappen, Leclerc y Fernando Alonso. Ha sido una sesión de entrenamientos muy emocionante y aún nos quedan más emociones por vivir este fin de semana. Nos encontramos en Imola, donde nos preparamos para que empiece un magnífico día de carrera. Ha llegado la hora del Gran Premio de Emilia-Romagna. ...4,9 kilómetros de pista en Imola y 19 curvas, 9 a la derecha y 10 a la izquierda. Recuerden que Imola se diferencia de la mayoría de circuitos de Fórmula 1 porque se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj. Que nadie se despiste. Es probable que la mayoría de adelantamientos ocurran en la salida de la curva 18, ya que precede a la recta más larga del circuito y la única zona de DRS. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. Sergio Pérez comienza en la pole hoy. Y un feliz Carlos Sainz comenzará segundo. Y este es el resto de la parrilla. Russell, Verstappen, Charles Leclerc y Hamilton. Ricciardo, Ocon. Fernando Alonso y Valtteri Bottas. Gasly, Norris. Kevin Magnussen y Tsunoda. Zhou, Mick Schumacher, Lance Stroll y Nicolas Latifi. Albon y Sebastian Vettel sale desde la cola de la parrilla. Ya falta poco para la salida, así que volvamos a la pista, donde está todo el mundo preparándose. Como siempre, me complace presentar a David Casas, quien una vez más me acompaña para comentar toda la acción. ¿Qué te parece empezar charlando sobre Sergio Pérez? Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación. ¿Pero sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? A mí también me interesan las distintas estrategias que entren hoy en juego. Los que empiezan con las gomas blandas conseguirán un buen agarre desde el principio, pero tendrán que aprovecharlo bien antes de que empiecen a degradarse.
Así se hace. ¡Qué buen adelantamiento!
Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Y así termina este Gran Premio de Emilia-Romagna con esa victoria sensacional que han logrado. Dime, ¿por qué crees que han superado hoy a sus rivales? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante, sí, pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. En el podio vemos el mono rojo que también conoce nuestra afición. Una victoria de lujo para un equipo de lujo. Ferrari vuelve a vencer. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Le doy mi voto a Mick Schumacher. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima. Vale, la pista está fría todavía. Sal a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado.
Solo quiero recordarte que decides la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron los tres primeros coches. Fernando Alonso, Zhou y Yuki Tsunoda. A juzgar por los entrenamientos de hoy, nos aguarda un fin de semana de Fórmula 1 excepcional. Les damos la bienvenida a la carrera y a otro emocionante Gran Premio de Fórmula 1. Recorrida en sentido contrario a las agujas del reloj, a diferencia de la mayoría de circuitos de Fórmula 1, una vuelta en Imola tiene 4,9 kilómetros de longitud. Consta de 19 vueltas, 9 a la derecha y 10 a la izquierda. Los coches necesitan precisión en la horquilla de las 7 debido a la cuesta que le sigue. Si no toman una buena salida, perderán mucho tiempo en ese tramo. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Charles Leclerc ocupa la pole y junto a él sale George Russell. Estas son las demás posiciones de salida. Hamilton, Sainz, Max Verstappen y Pérez. Fernando Alonso, Tsunoda, Ocon y Mick Schumacher. Zhou, Bottas, Daniel Ricciardo y Norris. Magnussen, Gasly, Lance Stroll y Sebastian Vettel. Albon y Nicolas Latifi. Ya llega la hora de la carrera. Vamos a fijarnos en la parrilla de salida. ¿Qué sería del Gran Premio sin la compañía del inigualable David Casas? Como siempre, comentaremos juntos toda la acción. Podemos empezar charlando sobre Charles Leclerc. Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación. ¿Pero sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Y por supuesto, esto parece estar igualado. Las primeras curvas van a ser toda una aventura, pero ¿quién sabrá gestionar sus neumáticos para conseguir una buena posición y esforzarse hasta el final? Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. ¡Gracias!
¡Genial! ¡Qué maniobra más elegante! Acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Ferlé. Ferrari se ha dejado el pellejo para conquistar hoy la victoria. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea. Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. Aquí están las estrellas, una carrera apasionante y un tremendo esfuerzo el de Ferrari. Su historia es bien conocida.
y no es de extrañar que hoy vuelvan a brillar en lo más alto. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Yo me decanto por el finlandés volador. ¿Cuántos finlandeses voladores hemos tenido ya? Pues mira, yo esta vez me quedo con Bottas. Ha corrido con una garra increíble y ha sabido circular muy bien. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.